Desde las 5 de la mañana, los taxistas se reunieron en Villaligia para comenzar la protesta contra el transporte informal. Más de 100 carros tomaron rumbo al centro de San Isidro del General, practicando el tortuguismo y provocando presas. Aunque siempre se habló de ir rumbo al Cerro de la Muerte, la dirigencia tomó la decisión de protestar camino a Dominical, donde se rumoró que se iban a topar con otro grupo de taxistas. La idea era muy clara desde temprano, la protesta iba en serio en contra del transporte informal. Lógicamente, por ser una vía más angosta y con la cantidad de taxis, las presas se comenzaron a dar en el camino, llegando en algún momento a mencionarse que habían colas de unos 5 kilómetros, pero todo con una notable calma. Al final, minutos antes de las 11:30 de la mañana, se tomó la decisión de parar la protesta, a 200 metros del cruce de Barú, donde habían oficiales de fuerza pública y de tránsito para velar por el orden. La dirigencia de taxistas fue clara en por qué la decisión de parar en ese sector y regresar a Pérez Celedón al trabajo normal. Lo que pasa es que llegar ahí al puente donde nos están esperando como fieras hambrientas, la policía y el tránsito para atacarnos fuera de nuestra base de operación, no les dimos gusto. Decía, nos manifestamos, hemos hecho uso del derecho a la manifestación, seguiremos manifestándonos porque no vamos a permitir que nos sigan humillando. Nosotros los taxistas no somos ciudadanos de segunda, aquí la ley en Costa Rica es igual para todos, pero se ha venido menoscabando nuestros derechos con la permanencia de la ilegalidad en el servicio de transporte público, estamos defendiendo. Otra de las interrogantes fue el por qué tomar hacia Dominical cuando siempre se habló del Cerro de la Muerte como punto de protesta. Sabíamos que la policía nos estaba esperando con antimotines y demás, como si fuéramos guerrilleros o subversivos. Andamos defendiendo precisamente lo que estamos repudiando, el desacato de las autoridades de aplicar la legislación vigente. Ser pirata o ser delincuente en el transporte público es tan delincuente como vender marihuana, como vender chirrite, como cometer cualquier ilícito. Lo que no es aceptable para nosotros es que hasta las mismas autoridades tengan carros pirateando. Aunque por hoy la manifestación terminó, la lucha seguirá a la espera de las respuestas que tanto quiere este gremio. Que protestar y seguiremos protestando y seguiremos defendiendo nuestros derechos. Esto es un replanteamiento de cómo iniciar o cómo replantear nuestra protesta, pero no nos vamos a exponer tercamente o inocentemente a hacer carne de cañón de las autoridades donde nos están esperando ahí en el puente. El 16 de agosto, la Arecep tiene que responder varias peticiones que hicieron los taxistas. En el sur del país, las protestas fueron pacíficas y no se reportaron problemas.